Días, estamos con Cedric Sobren, que viene desde Bélgica. Vamos a hablar con Quindío Aventurero en Buenavista, Colombia. Mi nombre es Juan Manuel. Cedric, voy a hacer un chequeo en cámaras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y todo está listo. Hacia donde está mi compañero, vamos a correr en esa dirección. Hacia correr son pasos, ni quiera correr, son unos pasos sostenidos. ¿Listo? Listo. 1, 2, 3, vamos. Bacanísimo, hice dos saltos. Ya éramos parapentistas y profe que nos dejaron saltar en el espacio. Pero cada vez que se abren para
Sí, pero en el de nosotros nos tiramos a 300 metros nomás. Ah, fue puta, ¿y eso? Pues es así como el paracaidismo en masa, ¿no? Es un salto táctico. Ajá. Entonces el chiste es estar lo más rápido en el suelo. Sí. Pues ya no, ya saben que estamos, sino que saltamos todos para no, sí, eso, pero como ejercicio militar sería para que no nos detectaran. Algo así. Sí. Bueno, para aterrizar, pies levantados, aterrizar cerrados. Así. Voy a cerrar el militar de la familia. Entonces uno casi no controla el paracaídas. Cuando una vez que abrió es porque ya está pegadito al suelo. Sí, ya. Y uno le queda poquito. No solo alcanza a ponerse en dirección del viento. Escasamente. Y ya. Y soltar la maleta y eso. ¿Y es arriba? Listo, papá. ¿Qué tal estuvo? No, bacanísimo. ¿Te gustó? Uf, genial. Ay, bueno. El paisaje.